En los últimos meses se ha incrementado el delito de robo de vehículo en la entidad. De acuerdo con el semáforo delictivo, en lo que va de 2023, en Villa de Álvarez se registraron 147 incidentes de esta naturaleza, siendo marzo y septiembre los meses con mayor número de atracos. Por ello, a través de la Dirección de Prevención del Delito, han llevado a cabo charlas en barrios y colonias para disminuir la incidencia. Pues dejarlo primeramente en un lugar iluminado, ¿no? Que nuestro vehículo esté iluminado, que esté bien cerrado, cerciorarnos de que dejemos todas las puertas bien cerradas, que no dejemos a lo mejor aparatos electrónicos dentro del vehículo, generar a lo mejor algún mecanismo cortacorrientes. En Tecomán no ha sido la excepción. El semáforo delictivo muestra que en este año han sido robados 104 automotores, siendo julio y abril los meses con mayor incidencia en este delito. En la colonia en la cual se encuentran, o en su barrio, o en su calle, pues también haya comunicación para si ven algún sospechoso, alguien que no es de la colonia, que nosotros sabemos pues quienes viven ahí, hacer también el reporte a los números de emergencia, como todos ya lo conocemos, que es el 911-089 como número de denuncia anónima. Los funcionarios insistieron en la importancia de denunciar este tipo de atracos y mantenerse en comunicación con vecinos y seguir las recomendaciones en materia de seguridad para evitar ser víctimas de algún delito en barrios, colonias, plazas comerciales o la vía pública. Karina Solano, Mega Noticias.